Buenas y bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy veremos cómo completar la quest de los chakras de Rafiki. La verdad es que no sé cómo se llama este NPC, así que le llamaremos Rafiki, básicamente porque se parece al mono de la película del Rey León. Así que vamos para allá. Lo primero que haremos es ir al capítulo 1 y desde el santuario Cara de las Colinas seguiremos este camino para conseguir el primer chakra que es el de la forma. Ahora vendremos al capítulo 2 y encontraremos los 6 Budas dorados que tenemos en la zona de la guarida del vendaval. Una vez encontrados todos los Budas dorados, tendremos que derrotar a la roca Shingantan para obtener el segundo chakra, el de la emoción. Ahora vendremos al capítulo 3 y desde el santuario acantilado de la concentración seguiremos este camino para encontrar el tercer chakra del pensamiento. Ahora venimos al capítulo 4, al manantial purificado, para obtener el cuarto chakra, el de la elección. Una vez en nuestro poder los cuatro chakras, vendremos al capítulo 6 y desde su primer santuario, Camino Verde, seguiremos este camino para enfrentarnos al gigante Shingantan, ya que si no tenemos los cuatro chakras, este boss no se despertará.
Para derrotar a este jefe simplemente esperaremos a que golpee el suelo con sus brazos para romperle los cristales que tiene en sus puños. Ahora subimos por el brazo del Sinigang Dan para ver una cinemática muy divertida y encontrar a Rafiki para que nos entregue el chakra de la conciencia. Y lo último que debemos de hacer para completar esta quest es volver con Kanshu para que transforme este chakra en un ítem que nos mejora las estadísticas de nuestro personaje. Espero que os haya servido, cualquier duda me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Un saludo y hasta la próxima.